¿Cómo están, amigos míos? Bienvenido a este video, a este curso de programación, un nuevo capítulo de la radio Motorola DGP8550. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo quitar el tono de transmisión de un equipo de DGP8550? Si ustedes se dan cuenta, en todo modelo de radio, cuando uno presiona el PTT, suena un beep, un sonido indicando que se está realizando una transmisión de comunicación. Algunos usuarios o clientes no les gusta este sonido y piden eliminarlo, que cada vez que se presione el botón de PTT no suene ningún tono y el radio comunique sin problema. ¿Cómo realizamos esto? Se van a dar cuenta que es súper fácil. Lo dirigimos directamente a la opción de generalidades, ajustes generales, y fíjense, aquí hay muchas opciones en este software, pero vamos a buscar directamente dónde está esta función que todos están preguntando. Si llegamos directamente a la opción de alertas en ajustes generales, aquí existe la opción tono permiso de hablar. Existe las opciones de solo análogo, que solamente si está en un canal análogo funcione. En solo digital, ¿qué pasa si lo configuramos solo digital? En el canal digital va a sonar el brief, pero en el canal analógico de su radio no va a sonar nada. O también tenemos la opción de que suene tanto en análogo como digital, o ninguno. Si configuramos la opción ninguno, no va a sonar más ese tono de transmisión. Créanme que muchos clientes lo piden, por eso hoy día estoy enseñando esta función. Así que espero que sea de su gran ayuda este breve curso. Coméntenme qué les pareció en los comentarios, por favor, y déjenme su like para que este video sea compartido y sigamos creciendo esta comunidad de Radio Comunicaciones Chile. Amigos míos, nos vemos en un próximo video.